las mamás apuntan a los niños para que ahí puedan jugar los niños y que se diviertan. El campamento es como vivir en la naturaleza en vez de estar con la tecnología, la electricidad. Sitios donde te quedas a dormir ahí. Es a donde está la gente tranquila. Para crearte una tienda de campaña y encender fuego y comer nubes y después te vas a la cama. En la jungla sirve para irnos de vacaciones y para dormir en él, para estar un rato fresquitos y dormir. Y ver un poquito la naturaleza. En campings. Yo cuando sea mayor voy a ir, hola. Pero lo más peligroso del campo es que hay serpientes, zorros, lobos. En montañas. A veces puede ser un lugar de relax, para no dormir en casa, para liberar del estrés de la ciudad. Como el campamento, qué guaca. Yo veo ese yo sí que veo eso. También pescar. Si no te traes comida. Ya. Yeah. ¿Campanas? Campamento. Son unas personas que como antes habían trabajado, les regalan que vayan a un campamento. ¿Eso lo he dicho yo? No. Sí. A Cazorla, al Barracín. Pues acampar. Encontrar mascotas. O locao. Comiendo nubes, con unos palitos ahí y con el fuego. Las quemando un poco en el fuego. Hasta que esté un poquitín tostado. Montar tiendas de campaña, que tengo una nueva que una es súper vieja y que la monta así, a veces se desmonta. Hace pi. No duermes dentro de una casa, duermes dentro de una tienda de campaña. Vives como vive un campista. Y hasta puedes ver búhos o animales. Hay serpientes. Vas de pesca, hay pirañas. Hay tiburones, cocodrilos, caimanes. Presidentes del gobierno y Rajoy. ¡Ducharse! No se ducha. Pero nunca hay que matar a los animales, son seres vivos. Y a los árboles. Seres vivos no se matan. Y aprendes cosas de los animales, cómo viven, cuál es el entorno y cosas así. Puedes ir en cabaña o en tienda de campaña. Sí. Al aire libre. Y a las hormigas tampoco. Y si ves una hormiga y te da asco, no la tocas y ya está. Conoces más a tus amigos, más de lo que los conocías antes. Y nosotras vamos a escas juntas y dormimos juntas siempre en la campaña. Que están ahí en el campo, ahí disfrutando, ahí con el fuego, cazando animales. Animales no. Haces fuego. Te lo pasas bien. Comes nubes, haces tiendas de campaña, duermes en ellas. Conoces amigos nuevos. Comes, cenas allí. Ay, me encanta, pero este año no puedo ganar. O sea, para conocer otros lugares. Es un lugar diferente y para que no sea siempre ir a tu casa, no sea siempre lo mismo. O a tu colegio. Sí, claro. Para cambiar un poco. Donde estuvimos hace poco. Sí, hace la semana pasada. La semana pasada. Lo que pasa es que este año solo es una nit y yo voldría dos. Lo haces en un prado. Las noches. Sí. Buscar ríos para beber. No me dejaron casi dormir hasta las 3 de la mañana. Por ejemplo, con la familia es para estar más tiempo unidos, estrechar lazos. Y sin embargo, con un grupo es para desconectar de todo lo electrónico, tener un poco de naturalidad, de imaginación. Pues mi primo se fue hace mucho tiempo y aún está en el campamento, tío.